Bueno, pues lo dicho, perdón por no hablar portugués, lo siento mucho, es mi error. Intentaré hablar despacio y, bueno, presentaros Teachnology. Y primero, antes que nada, pues presentarme a mí. Yo soy Obi Barceló, soy un profesor. No soy técnico, informático, nada más soy un profesor de un colegio de Valencia, de Julio Verne, que llevo 4 años con la suerte de trabajar con Field Network, con ayuda de Microsoft. Y cuando yo me estaba preparando la explicación, he oído muchísimas veces unas palabras durante todo el día que son lo que a mí me inspiró para crear Teachnology. Yo cuando empecé este proyecto, quería hacer algo nuevo. Los profesores queremos siempre crear cosas nuevas. Además, quería hacer algo con pasión. Los profesores también, somos todos aquí profesores, nos gusta hacer las cosas que realmente sentimos. Por supuesto, colaborando. Hemos hablado de las habilidades del siglo XXI y una de ellas era la colaboración. Y yo pienso que no podemos enseñar a nuestro alumnado, a nuestros alumnos, colaboración si nosotros no predicamos con el ejemplo y trabajamos colaborando. Por supuesto, mi pasión es la tecnología y mi trabajo es la educación. Por lo tanto, tenía que ser un trabajo colaborativo, tecnológico y educativo. Así que no pude buscar en otro sitio más que en Portugal. Y conocí a 2 fantásticos profesores, 2 personas que hoy están aquí con nosotros, que ya han subido aquí a hablar, que fueron Luis Fernández y Joao Cunha. Y empezamos un proyecto que intentaba pues, aglutinar todo eso que os he dicho. Y ahora mismo somos todos esos profesores de todos esos países. Tenemos gente de Estados Unidos, Hong Kong, España, Brasil, Portugal, trabajando juntos. Esto, llevado a nuestras aulas, se traduce en que no nos cerremos, en que nuestra aula, nuestra clase, se acaba en las 4 paredes que tenemos alrededor. Se puede trabajar, de hecho, estamos trabajando con todos esos países y llevamos ya 3 meses intentando crear algo, porque todos somos profesores que amamos la tecnología. Y como somos todos teachers de We Love Technology, nació este proyecto que le hemos llamado Teachnology. Teachnology, que lo podéis encontrar en apps.teachnology.es, y ahora voy a intentar ir a la página web. Es un blog donde todos esos profesores analizamos y ponemos a disposición de toda la comunidad educativa aplicaciones educativas para Windows 8. Como veis, ahí arriba está traducido en 5 lenguas. Portugués, español, inglés, chino y ahora danés. Es una nueva incorporación. Y esto no está traducido automáticamente, sino que son profesores de diferentes países quienes analizan las aplicaciones, quienes las prueban en sus aulas y las recomiendan. Y aquí podéis ver la última sobre el bosón de Higgs, que no sé lo que es, pero debe ser algo muy, 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 muy interesante y muy importante. Yo soy profesor de 12 años, tienen mis alumnos. Aparte, Teachnology quisimos hacerla más grande todavía y hemos incluido nuevas secciones. Por ejemplo, tenemos una sección que se llama, creo que en portugués es análisis aprofundada. Bien, mi portugués está mejorando con el tiempo. Donde cogemos una aplicación y quiero enseñaros esta aplicación porque ha salido por aquí también Rui Lima, colaborador del proyecto también. Esta aplicación la lleva a su clase, la pone en prueba con sus alumnos, cómo funciona, hace un análisis muy, muy, muy profundo y los propios alumnos nos dicen qué piensan de la aplicación y hacemos un análisis más profundo de esta aplicación. Y por último, la última parte,
tenemos, y también nos va a sonar, tenemos otro punto de vista. Tenemos el punto de vista de los desarrolladores, porque también esas personas están invirtiendo muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo para mejorar la educación. No sé si conocéis a Pedro Serrano, fundador de Cape Digital. Bueno, pues también colaboró con nosotros, Andrei también ha colaborado con nosotros, y entre todos estamos haciendo una página que con apenas 3 meses de vida tiene casi 55.000 visitas y que os invito a todos a que la conozcáis, tanto por Facebook como Twitter, y que colaboréis en la página, porque al fin y al cabo los educadores nos dedicamos a eso, a colaborar. Siguiendo un poco con la explicación y yéndonos a las aplicaciones, ahí estamos. Esto era un plan B, que había hecho unas capturas de pantalla por si no teníamos internet. Bueno, os he enseñado todos los colaboradores que tenemos, 12 colaboradores ahora mismo, y tuvimos la suerte de conocer, y vosotros creo que también, a una compañía que desarrolla aplicaciones para Windows 8 educativas y que ha sido elegida entre las 4 mejores partners de Microsoft de Educación. Y por tanto os presento como primicia mundial, pues que también hemos adquirido un nuevo colaborador, que es Andrei Omola. A partir de ya, forma parte del equipo de Teachnology, con una sección propia, dándonos también otro punto de vista de la educación. En este caso, la sección se llama From Another Point of View, y él va a darnos otra visión, la visión de las personas que tienen que decidir sobre la educación, las personas muy influyentes que están trabajando muy duro para la aplicación. Para no alargarnos más, os dejo la dirección. Estáis invitados a visitarnos y a conocer más sobre nosotros. Y para no alargarme más, Joao, podemos empezar a enseñar alguna de las aplicaciones. Pronto, nós tínhamos uma estrutura pensada, mas tivemos que encurtar um pouco de tempo, e uma das aplicações que nós exploramos, e depois já vão perceber o porquê de explorarmos a aplicação do tempo, é que conseguimos ver e prever a nossa previsão do tempo com uma semana, mais ou menos, de antecedência. Neste caso, temos a estrutura que tínhamos pensado, era para uma visita de estudo, e tínhamos aqui adicionado a cidade de Valência, onde o OVI mora. E aqui conseguimos ter uma previsão, mesmo a longo prazo, e o histórico do tempo que fez, da temperatura e da quantidade de chuva naquela determinada cidade ou zona. Uma outra aplicação, ainda ligada agora com a parte de ciência, é o SkyMap. Ora, eu durante alguns anos fiz observações astronómicas, só que depois desisti porque houve um ano que marquei uma série delas e sempre que fazia a sessão astronómica estava mau tempo. E sempre a adiar. Só que agora não. Agora eu tenho aqui, e da mesma forma que há pouco, ao direcionar o tablet para a determinada zona que eu pretendo, e ele agora parou, não sei porquê, vai mudar as constelações e os corpos celestes que se encontram naquela posição do céu. Se clicar naquela estrela, eu consigo ter informação sobre aquela estrela. Embaixo, consigo ter um link para a Wikipedia e, dessa forma, ainda ter mais informação sobre aquela estrela, ou sobre aquele planeta, ou sobre outro corpo celeste. Continuando ainda no céu, temos agora as fases da Lua. Ora, isto porquê? Porque agora vamos falar de economia. Não é? Falámos do tempo, falámos do céu, falámos da Lua e agora de economia. Isto só para brincar um pouco com o borda d'água, que tem sido falado ultimamente. E não nos podemos preocupar porque temos as fases da Lua.
para o próximo mês, mas consigo ter os próximos meses e o próximo ano. Agora, eu não sei interpretar as fases da Lua em termos económicos, ok? Isto são apenas três aplicações, mais da geografia, mais de física e química, mais de ciências. Ora, só que na física e química falamos por vezes de unidades, assim, um bocado unidades astronómicas, anos-luz, e precisamos de um conversor dessas unidades. Que é um conversor muito simples, mas muito funcional. Aqui do lado esquerdo, vamos escolher a grandeza que queremos fazer a conversão. Aqui escolhemos a respectiva unidade e deste lado, do lado direito, escolhemos a outra unidade que queremos fazer essa conversão. Muito simples, muito prático e de certeza que vão encontrar unidades que totalmente desconhecidas e que não são usadas, se calhar, em Portugal, mas são usadas noutros países e dessa forma conseguimos ter uma relação direta com essas unidades. Ora, e todos estes conceitos, falar de planetas, falar de estrelas, por vezes é necessário organizar em mapas de conceitos. Duas aplicações fantásticas para mapa de conceitos. M8, se quisermos, onde nós aqui vamos acrescentar aquilo que nós queremos. Claro que vamos organizar da forma que quisermos. Se quisermos fazer um mapa de conceitos com os planetas, com aquilo que constitui o sistema solar, nós podemos utilizar o M8. Uma outra aplicação para fazer mapa de conceitos, temos o NovaMind, que com um grafismo ligeiramente diferente, também permite fazer, e uma estrutura também ligeiramente diferente, também permite fazer esse mapa de conceitos. Ora, e se nós quisermos saber mais um pouco, às vezes não de uma forma muito aprofundada, mas um pouco mais sobre determinados conceitos, o que é que nós podemos utilizar? Óbvio. Sim. Há uma das últimas... Creio que já é... Não. Ah, estou ali. Espera aí um pouco. Uma das últimas aplicações que hemos analisado é BrainPop, que os la recomiendo porque es una aplicación para que utilicen los alumnos, es muy buena, es BrainPop. Cada día nos ofrece un vídeo, cada día un vídeo aleatorio. En este caso, sobre braces, sobre los aparatos dentales. Entonces, el alumno puede ver el vídeo, son vídeos bastante... voy a subir el volumen... Dear Tim and Moby, can you tell me about braces? From Jedbear1. Most people get braces to correct their bite. Your bite is the way that your teeth fit together when you bring them into a normal chewing position. Bueno, if your bite explica is... sobre los braces. Pero lo bueno que tiene es que tienes un quiz, un test, después de cada uno de los vídeos. Y esos resultados se van acumulando a lo largo de los días. Por lo tanto, tú puedes, el alumnado puede ir viendo vídeos, temas, ayer era sobre solsticios y equinoccios, antes de ayer sobre el descubrimiento de América, y ellos van contestando y almacenando todos los resultados que dan. Por supuesto que tienes la opción de ir a las diferentes áreas y trabajar con vídeos y test al mismo tiempo. Hay un montón, muchísimos vídeos, muy interesante. Otras que las cosas interesantes que hemos encontrado, que queríamos mostraros, Khan Academy. Sí. Khan Academy, a Portugal Telecom tem agora um novo projeto que está a traduzir uma parte destas lições, mas aqui temos todas as lições que estão disponíveis. O Ken já aborda os temas mais de uma forma mais aprofundada do que aborda o BrainPop. BrainPop é mais no conhecimento geral. E aqui temos lições mais aprofundadas com níveis de pormenor mais precisos. A nível de pesquisa, a nível de aulas, é extremamente simples. Matemática, dentro da matemática, escolhemos a área que queremos e...
E estas aplicações têm vantagens a nível de espaço que ocupam no disco. Estes vídeos não estão todos no computador. Eu, à medida que vou criando esses vídeos, vou fazendo o download, e alguns pode ser um download permanente, outros é apenas um download temporário para eu utilizar e, dessa forma, libertar espaço no disco. Ora, muitas destas lições estão em inglês e, para isso, óbvio... Y por eso, yo cuando vine aquí, sabéis que no hablo portugués, y entonces pues quería enterarme un poco de cuál era el plan, y no lo tenía muy claro. Entonces, bueno, pues descubrimos una aplicación, una de las últimas aplicaciones, que es este Bing Translator, ahí lo tenemos, que de una manera muy sencilla podemos elegir... el idioma de entrada y el idioma de salida, y bueno, ya más o menos puedo saber qué tenía que hacer y a qué hora me tocaba a mí hablar, porque no lo tenía muy claro. Estos idiomas, bueno, pues se pueden elegir de todos los idiomas, y evidentemente. Otra cosa muy buena, que ya lo han comentado antes, es que desde cualquier aplicación... Vamos a ver, por ejemplo, una página web así al azar, sin pensar, por ejemplo, Teachnology. Yo puedo elegir un texto de la web. Vamos a ver, es tarde de cargarse. Ahí estamos. ¿Hay alguien que nos sigue aquí en Facebook? No sé si conocéis a alguien por ahí. No sé si conocéis a Daniel y adivináis de dónde puede ser Daniel, de las gafas. Español no es. Bueno, pues seleccionando el texto, simplemente con la opción de compartir, que tiene Windows 8, yo puedo compartir en muchas aplicaciones, y una de ellas, si la encuentro, bueno... En Search, ¿verdad? Ah, estoy en Search, perdón. En Share. Gracias. Yo le doy aquí y automáticamente reconoce el texto que tengo seleccionado y lo traduce. En este caso, desde inglés a inglés, pero lo puedo traducir a Finnish, que ahora ya lo tenemos claro, ¿no? Ya sabemos, ya, ahora sí. Sabía yo que os iba a gustar. Ok. Para aprendermos inglês, temos o Babel. Babel, com, neste caso, aprender inglês e encontra-se em português, depois, claro, que as lições em inglês. Já existem muitas línguas disponíveis nesta aplicação. Não, cada aplicação é uma língua. Se queremos aprender várias línguas, temos que descarregar cada uma dessas aplicações da forma que nós queremos. Y bueno, como Joao, hemos prometido que os íbamos a enseñar alguna aplicación de Corinth, y Joao me ha dejado su esto. ¿Te lo puedes poner, sí. Joao, otra vez? Bueno, han dicho por ahí que no era esto, que íbamos a ver dentro de las personas. Vamos a ver, si te pones por favor, Joao. Corinth ha hecho una aplicación que, bueno, simplemente lo único que tenemos que hacer es imprimir eso, que viene en una página web, lo imprimes y lo colocas en el pecho del alumno. Entonces, vamos a empezar. Vamos a colocarte, Joao. Vamos a ver, ¿puedes ponerte allí, por favor? Ah, está el foco. Es todo virtual. Ahí, vamos a ver si tenemos suerte. Ahí. ¿Sí? Un poquito más atrás, que te vea la cámara. Un poquito más atrás. Bien. Bueno, pues ahora... Ahí estamos. Oh, me voy a poner de pie. Sí.
Sí, ya lo tengo. Bueno, pues con esta aplicación, bueno, pues tenemos aquí, a ver si lo cogemos bien, podemos ir colocando en el cuerpo, vamos a ver si consigo, ahí. Bueno, todas podemos ir colocando en el cuerpo de Joao todas sus partes, un poquito atrás, ahí se va a ver perfecto, ¿vale? Y lo acoplamos ahí, ahí estamos. Bueno, pues tenemos aquí los riñones, sistema respiratorio, o podemos ir, por ejemplo, vamos al corazón y podemos ver sobre él, bueno, el esqueleto, cómo sería, y cada una de las partes de una manera muy sencilla. Verá que al alumnado esto le apasiona. Pero no nos quedamos ahí. Y ahora, gracias, Joao. Y ahora, como lo prometido es deuda, me vas a permitir cambiar la Surface. Voy a coger otra que tengo aquí preparada. Bueno, esta aplicación va a evolucionar. Esto es primicia mundial, os lo puedo prometer. Nadie hasta ahora ha visto esta aplicación y la hemos traído aquí para vosotros. Augmented Reality sería la parte que hemos hecho con Joao y vamos a ver, por ejemplo, esta de Anatomy. Tenemos, es un modelo de una persona y donde podemos ir poniendo y quitando partes de su cuerpo. Yo sé que a Andrei le gusta esta. Y aquí tenemos, vamos a verla. Esa toma. A ver, hay un momento. Mira qué chulo. Podemos ir poniendo las partes, por ejemplo, sistema nervioso, solo el esqueleto, verlo desde cualquier posición, hacia arriba, ¿vale? Sistema nervioso, sistema digestivo, sistema respiratorio, increíble. Pero como sabéis que los de Corinth no se quedan ahí, nos vamos a ir a la última parte, donde tenemos el cuerpo dividido en los diferentes sistemas y vamos a ver, por ejemplo, esta parte de aquí, que es la piel. Si habéis visto Microplans, ya os imagináis lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer zoom. Y vamos a entrar dentro. Y llega un momento que nos pide hacia dónde queremos ir. ¿Queremos ir más profundo en la piel o que podemos ir hacia los pelos? ¿La piel? Pues venga. Y es increíble hasta dónde. Bueno, llega en profundidad. Lo mismo pasaría, podríamos ir aquí, irnos aquí hacia los pelos y ver con un nivel de detalle increíble en este caso los pelos. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Se me dera só mais um minuto. Sí. Eu mostrava uma aplicação. Sim. Acho que também terminámos em beleza. É uma aplicação para aprender música, ou pelo menos para aprofundar conhecimentos musicais. Hemos contado con el colaborador, es del País Vasco, de España. La aplicación es buenísima. Y después, nosotros aquí podemos tener acceso a partitura, en este caso, del violino número 1 o del violino número 2 y de los instrumentos que estiverem ali presentes. Para além disso, no era esto. Para além disso, eu consigo ter acesso às notas musicais de um determinado instrumento naquele momento em que ele está a ser tocado.
E à medida que a música vai sendo executada, não sei se é o termo executar que se diz, mas a partitura vai meio passando desta forma. Se eu quero ouvir apenas o violino, neste caso estou a ouvir apenas, isolei os outros sons, estou a ouvir apenas o violino número 1 e as respectivas notas musicais que estão a ser tocadas. Acho que não no nível, porque o João Ramalheiro acaba por ter um nível de iniciação, aqui acaba por ter um nível já de aperfeiçoamento ou mesmo de iniciação, mas uma iniciação já num nível totalmente diferente. Muitas mais havia para explorar. Convido-vos a passar pelo site, pelo blog neste caso, e dentro daquelas que vos interessarem, das áreas que colecionam, a explorarem e depois, se acharem ou se encontrarem alguma que gostassem de ver explorada, podem enviar um e-mail a sugerir, podem enviar as vossas sugestões, os vossos comentários e de certeza que não ficarão por responder. Estaremos receptivos às vossas opiniões e aos vossos comentários. Da minha parte.